Hey, ¿qué onda mis queridos artistas? Espero estén muy bien y bienvenidos sean a este nuevo video en el cual les traigo un nuevo dibujo, el cual voy a estar realizando solo con un lápiz ya que ustedes me lo han estado pidiendo en los comentarios. Y para esto voy a empezar con el boceto que, como ustedes saben, empiezo realizando una cruz justo al centro de la hoja para centrar el dibujo, obviamente, que también coloco en mi foto de referencia para así sacar un dibujo más proporcionado. El proceso en tiempo real de este video ya lo expliqué en un video anterior, que si eres nuevo supongo que aún no lo has visto, y te dejo una tarjetita aquí arriba para que puedas ir a verlo, y si ya lo viste, pues quede a huevo. Déjame te cuento que todo el dibujo lo realicé solo con un lápiz 7B, ya que este es uno de mis favoritos. Y mi experiencia realizando un boceto con este lápiz es que no se puede borrar tan fácilmente. Por ejemplo, aquí corregí algunas partes y al intentar borrarlo me quedaba marcado. Hasta la cruz no pude borrar y lo podrás notar más adelante. También compré un nuevo borrador que, en caso de no tener goma maleable, este funciona muy bien ya que solo estamos dibujando con un lápiz. Que también probé con este borrador eliminar los excesos del boceto, pero tampoco los pude borrar. Así que este lápiz es muy pero muy potente. Yo te aconsejaría que dibujes con un lápiz menos fuerte, como un 5B, si vas a dibujar solo con un lápiz. Y ahora sí nos vamos a lo mero bueno, que sería el sombreado y detallado de este dibujo. Y como ustedes saben, siempre dejo marcada la zona de los brillos para así no sombrearlos y hacer que resalten más. Tuve que tener demasiado cuidado al presionar demasiado el lápiz, ya que, como mencioné anteriormente, es muy difícil borrarlo. En las zonas muy claras tuve que presionar muy pero muy poquito, ya que al no tener un lápiz de menos contraste esto se dificulta. Esto vendría siendo casi como dibujar con bolígrafo, a diferencia que sí podemos corregir. Acá estoy realizando la sombra de la nariz y, como podemos observar, las sombras están del lado izquierdo. Esto quiere decir que la luz proviene del lado derecho. Podría ser de la zona superior, ya que las sombras del lado izquierdo están un poco bajas. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para cuando queramos hacer una ilustración de nuestra imaginación. Vamos a tener más o menos idea de cómo es que funcionan las sombras. No es tanto con lo que vamos a copiar, porque ahí se ve dónde están las sombras. Así que sería recomendable realizar muchos dibujos a contraluz, ya que aquí hay bastantes sombras, y así podremos identificar mejor dónde va cada sombra a la hora de crear algo, por ejemplo anime o cualquier otra cosa. Ahora les dejo otro ángulo para que puedan observar mejor y apreciar mejor cómo es que realicé esta boca. Ahora voy a aprovechar este espacio para responder algunas preguntas que me hacen muy a menudo, que siempre respondo, pero aún las siguen haciendo. Y la primera sería de cuánto tiempo me lleva aproximadamente a realizar un dibujo como este. Y pues la verdad es que suele variar. Por ejemplo, este a mí me llevó 6 horas. Hay algunos que están un poco más difíciles y me llevan más tiempo. La verdad es que considero que con los materiales que comúnmente utilizo, como esfuminos y otras cosas, este dibujo me hubiera llevado como unas 4 horas. Pero como solo lo realicé con un lápiz y no difuminé nada, es que me llevó más tiempo. Pero para aclarar bien la duda, sería un aproximado de 4 a 8 horas. En caso de que el dibujo sea un anciano, obviamente nos llevaría más tiempo. Se me olvidaba mencionar que también importa mucho el tamaño, ya que si es un formato más grande, el dibujo nos llevaría más tiempo. Por ejemplo, este es un formato A4, que vendría siendo un poco más grande que el tamaño carta. Otra pregunta que también me hacen es que ¿por qué no dibujo anime? Y pues es bastante sencillo, yo me dedico a realizar casi solo retratos, pero pronto voy a empezar a realizar dibujos anime, así que tengan paciencia que pronto van a ver.
Como pueden observar, ya realicé parte del cabello y sé que a veces realizar cabello es bastante frustrante. A veces duele la cabeza, ya no sabes qué hacer de la desesperación. Pero es más fácil de lo que piensas, solo hay que tener paciencia. Normalmente cuando realizo todo tipo de cabello, empiezo colocando líneas en dirección hacia donde va el cabello y luego empiezo a realizar cabello por cabello, dando una capa muy suave y luego empiezo a dar más contraste en las zonas oscuras. Lo que sí hay que tener en cuenta es que hay que tener el lápiz bien afilado para que los cabellos se vean finos. Por otro lado tenemos el cabello rizado, que ese sí es un martirio y sería mejor que lo explicara en un video dedicado solo a este tipo de cabello, para que se entienda mejor, y me gustaría mucho saber si te parece buena idea realizar este video. Y me lo puedes hacer saber en los comentarios, por supuesto. Déjame contarte que al realizar este dibujo yo me moría de ganas por difuminar, ya no hallaba la hora de difuminar, pero me tuve que aguantar ya que solo es con un lápiz y la verdad es que cuesta realizar sombreados solo con un lápiz sin tener que difuminar, ya que el difuminar abarcas más espacio y esto te ahorra un poco de tiempo y además te da un sombreado más fino, el cual a mí me encanta. También podríamos obtener un resultado similar sin tener que difuminar, pero tendríamos que tener lápices de diferentes tonos. Muchas personas dicen que difuminar está mal, que no se debería difuminar en un retrato porque se pierde técnica y no sé qué más cosas, pero yo considero que depende mucho del gusto de cada dibujante, ya que considero que el chiste de dibujar o hacer un buen dibujo es quedar satisfecho con el resultado. Y si una técnica no te funciona, puedes buscar una hasta que te sientas cómodo con ella. No sé qué pienses tú, me puedes hacer saber en los comentarios qué opinas sobre este tema, ya que es muy interesante y a mí me encantaría saber qué es lo que tú opinas. Déjame te cuento que a este dibujo le tenía pensado poner un filtro de blanco y negro porque a mi parecer se veía mejor, pero muchos de ustedes criticaron un video que subí anteriormente que le puse este filtro y ustedes decían que no se podía apreciar bien tonos y todo eso, entonces dejé el dibujo así a color para que ustedes lo disfruten más, también para que vean que tomo en cuenta su opinión, ya que este es muy importante para mí. Se me olvidaba mencionarte que si no has participado para los dibujos de la semana, puedes hacerlo ahora mismo etiquetándome un tu dibujo en Facebook o Instagram. También puedes enviármelo por mensaje privado y así ya estarías participando para salir en el próximo video. Estos dibujos de la semana no sé por cuánto tiempo más lo vaya a estar haciendo, así que hay que aprovechar mientras se pueda. Ahora, como puedes observar, le estoy dando los últimos retoques y ajustes para obtener un mejor resultado. Firmamos y ya tendríamos el dibujo completamente terminado. ¡Oh, sí! Y este es el resultado final, espero verdad que te haya gustado y ayudado, que es lo más importante. Y si es así, no olvides en dejar tu hermoso like y tu sensual comentario, que sin duda me ayudan a seguir dándole macizo a esto. Como también suscribirte al canal para no perderte ningún próximo video. También activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo lo que esté pasando. Y esto ha sido todo por hoy, mis queridos artistas, nos vemos hasta el próximo video.